911, where's your emergency? I can't find my daughter. Okay, when was the last time you seen her? We were here at the park and people said that probably somebody took her. Okay. How old is she? She's 5 years old. Okay, and what park are you at? Here in Bristol Park. En las últimas décadas, la ciudad de Bridgeton, al sur de Nueva Jersey, ha atraído miles de hispanos. La mayoría se han mudado de México para trabajar en los campos a las afueras de la ciudad, todos buscando el sueño americano. Así fue la historia de Norma Pérez Álaves y su esposo Camilo. Ellos emigraron de México cerca del año 2000. La pareja llegó a Bridgeton con una hija y tuvieron 4 hijos adicionales, incluyendo a Noema. Ellos vinieron acá a trabajar para que pudieran construir su casa allá en México y darnos una buena vida a mí y a mis hermanos. Toda mi vida he crecido acá en Bristol. Ciudadana estadounidense por nacimiento, Noema iba a tener oportunidades que sus padres nunca tuvieron en México. Mis papás siempre me han estado allá apoyando. Pero a los 13 años, Noema conoció un joven mayor que ella. En octavo grado me embaracé de mi primera hija. Con su vientre creciendo, Noema le contó a su mamá, Norma, que estaba embarazada. Al principio como que molesta un poco porque ella era menor de edad, pues estaba yendo a la escuela. Pensé que me iban a correr de la casa o así, pensé que iba a ser sola, pero no. Mis papás me ayudaron. Noema dio luz el 25 de abril del 2014. Nombró a su hija Dulce María Álaves. Para mí era algo nuevo, un cambio que iba a cambiar mi vida por completa. El papá de Dulce María es Edgar Pérez Bautista. Él tenía 19 años cuando Dulce nació. Pero fue la mamá de Noema, Norma, quien estuvo en el parto. Sí, pues la verdad estuve ahí cuando nació. Y ya cuando la miré, me sentí feliz. Después de tener a Dulce María, Noema regresó a la escuela en septiembre para empezar noveno grado. Le estábamos apoyando para que estudiara más, que echara más ganas. Con los meses y años, Dulce desarrolló una personalidad. Me gustaba bailar. Nos hacía reír. Dulce es muy cariñosa. Le gusta mucho los niños chiquitos. Le gusta jugar mucho con su tía y hermano. Dulce María se volvió muy amiga de su tía Camila, quien le lleva solo 4 años. Camila es la menor de los hijos de Norma y Camilo. Casi siempre estaba con ellas. Un mes antes de Dulce María cumplir sus 2 años, Noema dio luz a otro bebé. Lo nombró Manuel. Pero ya con un segundo hijo a los 15 años, Noema no tuvo el mismo apoyo que los papás le dieron cuando tuvo a Dulce María. Tenía que ayudarle al papá de Manuel con los gastos y su dinero no alcanzaba y por eso me salí del high school. Noema empezó a trabajar. Ella se fue de la casa de sus padres a vivir con el pequeño Manuel y el padre del niño. Mis papás no me dejaron llevar a Dulce porque dijeron que pensaron que no iba yo a poder, pero yo sentía que ellos no querían porque le agarraron un gran cariño a mi hija. A los meses después, Noema le dio custodia de Dulce a su mamá. Aquí va a estar bien en la casa, yo la voy a cuidar. Así fue, pues, no fue por otra cosa. A pesar de tratar de hacer lo mejor para Dulce, la vida de la familia Álaves se les iba a complicar más, alejándolos de su sueño americano. En septiembre del 2019, Dulce María comenzó kindergarten en Buckshootham Road School. Le gustaba y se ponía contenta porque ya cuando empezaba a usar, iba a kinder, ya usaba uniforme para ir. Sí, ella siempre sí se ponía contenta. Pero la mañana del 16 de septiembre, Dulce María no quería ir a la escuela. Empezó a llorar, no quería ir a la escuela. Yo recuerdo mucho que lloraban. Mientras esperaban el autobús, Norma le dijo a Dulce María que cuando regresara en la tarde irían a comer pizza.
Ya se fue a la escuela, pero llorando. Cuando Dulce y Camila regresaron de la escuela, Noema les ofreció si querían ir al parque. Sí, dijeron. Ya después se cambiaron bien contentos. Pero Noema se sentía cansada. Ella estaba embarazada con su tercer bebé. Me estaba dando flojera y mejor no vamos, dije. Empezó a llorar Dulce, empezó a hacer un berrinche que si quiero ir. Noema accedió a salir. La niña se fue a despedir de su abuela, quien estaba descansando. Estaba yo acostada en la cama y ella se subió encima de mí. Me besaba. Me decía, ahorita vengo, mamita. Esas fueron las últimas palabras que Norma oiría a su nieta decir. Ahorita vengo. Noema y los tres niños se montaron en el carro. Pararon en esta gasolinera para comprar helados. Mientras ellos agarraban helado, yo agarraba un ticket de lotería. Pagaron y se fueron directo al parque de Bridgeton. Es un parque grande, se extiende más de 1,000 acres. Tiene bosque, un zoológico, canchas de baloncesto y varios lagos. Se bajaron corriendo comiendo el helado. Y Camila quiso ir atrás de ellos, pero le dije que tenía que hacer su tarea. Nunca pensó que habría un riesgo en el parque. Yo me di la confianza de dejar a mis hijos ahí, y más porque no había nadie. Dije, ¿qué puede pasar? Mientras Dulce María y Manuel jugaban, Camila hacía su tarea y Noema estaba raspando la lotería que compró. Después de un tiempo, Noema no veía a sus hijos. Sí, Camila, que voy a chequear dónde están. Y fue, y cuando regresó, nada más Manuel venía con ella. Camila le dijo a Noema que Dulce María no estaba en el parque. Noema se bajó del carro y fue a buscar a su hija. Manuel está llorando y su lado está tirado en el piso. Le digo, ¿dónde está tu hermana? Y solo apuntó, dice, a Dulce, allí. Ahí son los garajes que están al lado del parque. Noema caminó detrás de ellos gritando el nombre de Dulce María. Yo pensando en mi cabeza, está jugando a las escondidas. Me empecé a angustiar, digo, ¿por dónde está? ¿Qué está pasando? Y me puse a buscar bien. Noema reconoció a unas muchachas que estaban en la cancha de baloncesto. Les preguntó si habían visto a su hija. Cuando vieron que mi hija se fue atrás de las casitas, vieron un moreno pasar atrás, nomás como si estaba caminando yéndose atrás, y mi hija iba caminando también hacia atrás. Y me dijo la muchacha que a lo mejor él se la pudo haber llevado. Una de las niñas dijo que también vio un señor hispano cerca donde Dulce María estaba. Y ahí es cuando le llamé a la policía. You didn't see anyone else around there that she could possibly have went with? No, that I know of. Because we didn't saw no one. There's just some other people that they're here that said that they saw her running through some houses in the back. And they said that they saw two men. They saw a black guy and they saw a Mexican man with two kids. Who's saying that they saw them? Because there's people here in the basketball court that they saw her. They said that they saw her running. Al momento, llega el primer policía al parque. I already have an officer here. Pero cuando Noema llamó al 911, ya habían pasado más de 40 minutos. Una demora que el jefe de policía en Bridgeton, Michael Gamary, dice que los perjudicó. It hinders our investigation immensely. Nos impidió bastante la investigación porque nos extiende la brecha de donde la niña pudo ir y perdemos control sobre un área pequeña que hubiésemos quizás podido controlar si nos hubieran notificado antes. Noema pensó que su hija estaba escondida y la iba a encontrar. Dije, ahí tiene que aparecer Dulce. Dije, pues ella no pudo haber desaparecido así, dijo. Así me dije, porque nada, esas cosas no pasan aquí. Noema llamó a su mamá. Que me llama, dice, José María, dice, no está, dice. Y yo le dije, ¿cómo estás diciendo? No digas broma, le dije. No es bueno decir broma. Pero Noema le dice que no está bromeando y cuelga. Yo agarré mi carro y entonces ya me fui en el parque. Sí, cuando llegué ahí ya estaban los policías ahí. El jefe de policía conoce bien ese parque y sabe lo peligroso que puede ser la zona.
It's wide open area where the fields are. Es un área abierta donde están las canchas, pero también hay maleza densa y hay un área boscosa. Y luego la proximidad del río Cohansie se extiende aproximadamente a unos 200 o 300 pies de donde desapareció la niña. Obviamente había una urgencia en localizar a la menor. La policía pensaba que la niña se había ido a pie en esa área. Cuando no la encontraron, el jefe de policía llamó a otros departamentos, incluyendo la oficina del fiscal y los policías del estado. Ya iba a llegar la noche, entonces queríamos tener la mayor cantidad de gente posible antes de que oscureciera. La oficina del fiscal del condado de Cumberland tiene un equipo para secuestros de niños. A las 5 y 13 minutos, activaron ese equipo. En cualquier momento que hay un niño menor de 13 años desaparecido, llamarían al equipo de secuestros de niños. La fiscal Jennifer Webb McRae dice que ese equipo está encargado de entrevistar la familia de la niña y testigos. Determinar suficiente información para poder hacer alguna evaluación de qué pasó. La policía del estado de Nueva Jersey también llegó a asistir. El encargado de las investigaciones especiales, Mayor Thomas Weiserack, dice que la policía del estado también activó sus unidades especiales. Llamamos a nuestras unidades de personas desaparecidas, unidad canina, de rescate, aviación y la unidad marina para poder asistir en cualquier búsqueda en agua. La policía del estado tenían otro recurso. Son los únicos en Nueva Jersey que pueden enviar una alerta Amber para anunciar al público los secuestros de niños. Pero esa noche que Dulce María desapareció, la policía estaba lejos de poner una alerta. No tenemos nada concreto sobre algún tipo de secuestro. Eso, a pesar que en la llamada al 911, Noema mencionó que habían dos hombres cerca a Dulce María. They said that they saw two men, they saw a black guy and they saw a Mexican man. Ambulancias, bomberos, muchos policías, hasta de otro lugar, de Bailand, otros lugares llegando ahí, y se llenó el parque. Pero nadie sabía qué le pasó a Dulce María o en dónde estaba. La policía dice que el parque no tenía cámaras de seguridad, y las cámaras que sí hay en otras partes del parque no dieron muchas pistas. Habían lapsos en el video y algunos detectaron movimiento. Mientras esperaban si alguien tenía información de Dulce, los investigadores estaban volviendo a repasar los pasos de la niña y su familia. Ahí fue que encontraron los videos de cámaras de seguridad de la gasolinera donde Dulce y su familia pararon antes de ir al parque. Son las últimas imágenes de Dulce María. Ella tenía una camisa amarilla, pantalones de flores y sus zapatillas blancas que tanto quería. En el video, los niños escogen sus helados de la nevera. La policía publicó esas fotos de la cámara de seguridad y las pusieron en su página de Facebook. La gente de Bridgeton empezó a compartir la noticia. Iván Lucero tiene un negocio de tortillas en Bridgeton. Él se acuerda que esa misma noche se enteró sobre el caso de Dulce. Por las redes sociales, cayó de sorpresa a todos. Porque eso no pasa en este pueblo. Jackie Rodríguez vive a 40 minutos de Bridgeton, pero ella también recuerda haberse enterado esa misma noche que Dulce María había desaparecido. Estaba en el trabajo, porque trabajaba de noche, y lo estaba viendo mucho en Facebook. Estaba viendo mucho en Facebook, mucha gente en vivo, buscando a Dulce. Ella pensó en sus tres varones. Me asusté, yo dije, esto le podía pasar a cualquiera. Otra persona también oyó lo que había pasado, el papá de Dulce, Edgar. Él estaba viviendo en México en ese tiempo, pero su hermano estaba en Bridgeton y fue al parque esa noche. Él me dijo, me dio su teléfono, quiere hablar contigo. Y él fue el que le dijo lo que estaba pasando. La familia de Dulce María se quedó en el parque hasta casi la madrugada. Pero las tres llegamos aquí en la casa. Para las 6 de la mañana ya estaban de regreso al parque. Siempre hemos venido acá y nunca ha hecho algo así ella. No
sé quién se la puede haber podido llevado o algo, porque ella nunca se separa de mí. En la mañana habían helicópteros, botes en el agua y buzos, y en tierra policías de varias agencias, todos buscando a la niña perdida de 5 años. En la mañana, cuando no hemos encontrado a Dulce, ahora ya la situación se va agudizando y estamos más y más preocupados. Alguna gente de la comunidad trataron de ayudar a la búsqueda, algunos con camión de helados, esperando que el sonido atrajera a la niña. Otros con un drone para ver si encontraban algo que tuviera que ver con Dulce María. Yo seguí buscando 3 horas y dije, ok, no encontré nada. Varias unidades caninas estaban en el parque, oliendo los rastros de Dulce María. Noema dice que ellos sí encontraron algo. Dijeron que perdieron su rastro ahí por la carretera por allá. Allá es la calle Burt, una carretera al lado de los garajes que sale directo afuera del parque. Con esa noticia fue que Noema empezó a pedir que la policía hiciera más. Les supliqué que pusieran alerta Amber. Pero los oficiales dicen que no se puede poner una alerta Amber por cada niño que no sea hallado. Hay lineamientos claros sobre qué es una alerta Amber y ciertos criterios. El primer criterio es que un niño menor de 18 años fue secuestrado. El segundo, tiene que haber alta sospecha que al niño lo maltrataron o esté en peligro de muerte. Y tercero, tiene que haber suficiente información para que la alerta sea efectiva. Esa tarde, el FBI llegó al parque, pasando folletos e imágenes de la niña desaparecida. El agente especial Daniel Garibrand había activado el equipo de secuestros de niños del FBI. El equipo se involucra cuando hay un niño que desaparece en circunstancias sospechosas. Cuando apareció el FBI, yo dije, no, si la vayan, la van a encontrar. Ahí debe de estar. Pero Dulce María no estaba ahí. Padre nuestro que estás en el cielo. 24 horas después de la desaparición de Dulce María, la comunidad se unió en el parque para rezar por la niña. Otros vinieron en la noche a seguir buscándola. Esa noche, a las 9:45 p.m., 29 horas después de que la policía respondió la llamada de 911 de la niña desaparecida, la alerta Amber fue activada. El alerta salió en los celulares, los avisos de carretera y en las redes sociales, describiendo a Dulce María y el hombre que se la pudo haber llevado. La policía dice que el hombre se llevó a Dulce María del parque en una camioneta roja con puerta corrediza, como a las 4:20 p.m. el día anterior. Yo siento que si hubieran hecho eso, reaccionada de volada, puede ser que la hubieran encontrado más rápido. ¿Y qué te explicaron? ¿Por qué se demoraron? Ellos me dijeron se demoraron porque tiene que haber un description de que, o de que alguien se la llevó, pruebas de que alguien se la llevó, o que se fue, que se la robaron o algo. Sí, tiene que haber pruebas, dijeron. Hasta que la niña dio la descripción, ahí soltaron el alerta Amber. La que ofreció la descripción del hombre y carro fue una menor de edad. Pero un detalle no en la alerta era un segundo hombre que las niñas en la cancha de baloncesto habían descrito. They saw a black guy and they saw a Mexican man with two kids. El jefe de policía dice que el hombre negro que describieron en la llamada fue identificado. Nosotros creemos que encontramos a esa persona y lo entrevistamos también. El hombre hispano jamás fue encontrado. En los días que siguieron, rumores sobre la mamá de Dulce empezaron a surgir en la comunidad. En específico, que ella sabía más de lo que estaba diciendo a la policía. Solamente lo que sabe es Dios y la muchacha. O peor, que ella estuvo involucrada en su desaparición. Yo sí me divertía, pero tampoco yo no era tan mala de lastimar a alguien o mi propia hija. Yo la quiero mucho. La policía también tenía preguntas para la mamá de Dulce María. A veces hay preguntas difíciles que tienen que responder. Noema dice que la policía le pidió a ella y su familia que se sometieran a pruebas de polígrafo con un detector de mentiras. Estaban interrogando y ni me di cuenta, el tiempo pasó. Ellos dijeron que todos somos sospechosos. Pero al mes de Dulce desaparecer, la policía sacó un boceto de un hombre que pudo haberse llevado a Dulce. Un nuevo testigo dio la descripción.
We were looking for. Estábamos buscando un hombre con una camiseta blanca, jeans azules y una cachucha blanca. El hombre parece hispano, aproximadamente 5 pies 7 pulgadas, delgado, entre 30 y 35 años. Esta nueva descripción era similar a la del hombre que describieron en la alerta Amber, pero con ropa distinta. Los dos son hispanos, delgados y estatura similar, y con acné facial. Pero uno tenía camisa blanca y jeans azules. El otro tenía camisa negra y pantalones rojos. La fiscal dice que todavía están buscando esos dos hombres, pero el jefe de policía no descarta que de pronto sean la misma persona. A los meses, Jackie Rodríguez, quien se había vuelto la portavoz de la familia de Dulce, recibió varios mensajes de psíquicos. Todos tenían algo diferente de decir dónde estaba Dulce. Una psíquica en particular llamó mucha atención en la comunidad. La psíquica es la que dijo que la niña estaba detrás de la escuela. Más de 200 personas se presentaron a la escuela donde Dulce estudiaba con palas y rastrillos. Ellos querían buscar a un cuerpo, pero no encontraron a Dulce. Cuando me voy dando cuenta, pasaron semanas, meses, ahora años y no aparece. La gente de Bridgeton seguían con dudas de que no solo Noema, pero de pronto el papá de Dulce, Edgar, estaban involucrados en su desaparición. Edgar fue convicto en el 2017 de arriesgar, abusar y descuido de un menor de edad entre 13 y 15 años. Él fue deportado a México un año y medio después. En abril del 2021, para el séptimo cumpleaños de Dulce, Edgar puso un video viejo de ellos en YouTube con un mensaje en inglés. Dice que él no sabe en dónde está su hija o con quién está. I don't know where she is. Nuestros esfuerzos para hablar con Edgar no tuvieron éxito. El FBI ya había entrevistado a Edgar en los días después de la desaparición. We have agents. Tenemos agentes en Ciudad de México que han tenido contacto con él. Hemos hecho un buen trabajo en mantener contacto con él y su familia. El agente Garibrandt dice que no hay ninguna indicación que el papá de Dulce o su familia estuvieron involucrados en la desaparición de Dulce. El FBI ha seguido investigando el caso. Continúan recibiendo pistas sobre Dulce. Cada vez que alguien ve a un niño que se parece a Dulce, enviamos agentes a esa parte del país. La familia de Dulce María siempre se ilusiona. Supuestamente venga Dulce en la tienda o la ven caminando con alguien y toman fotos. Si no son fotos en las tiendas, va la policía y agarran los videos ahí de las cámaras y miran y capturan fotos y nos mandan y nos dicen que si es Dulce o se parece o algo así. Nosotros miramos bien la foto y vemos que no. A los dos años de la desaparición de Dulce, el Centro de Niños Desaparecidos y Explotados creó un boceto de cómo Dulce debería lucir en estos momentos. Pero a Noema no le pareció que así se vería su hija. Pienso con Dulce, debería cambiar poquito su cara, no mucho. El centro hizo otro dibujo que la familia le pareció más aceptable. La policía ordenó esos bocetos para tratar de que la gente ofrezca nuevas pistas y poder encontrar a Dulce. Pero al mismo tiempo, ellos seguían investigando a la familia de Dulce. En enero del 2022, Noema dice que le hicieron una redada policial. Tocaron la puerta y cuando voy viendo eran todos los detectives. Y yo me espanté, digo, ¿qué está pasando? Y entraron todos así en la casa. Dijeron, tenemos que invadir su casa de ustedes. Y me enseñaron un papel antes de entrar a la casa. Está bien. Noema dice que los detectives querían todos los celulares y computadoras de la familia. Mostraron todos los electrónicos en la casa. Y después, Noema dice, la policía se llevó a su mamá y a su papá para interrogarlos. Me dijeron que ahora y todavía seguir haciendo que yo y mi familia somos todos sospechosos y que eso no iba a cambiar. La fiscal encargada del caso no quiso comentar sobre la redada, pero dice que están mirando todos los ángulos. No podemos eliminar ninguna posibilidad hasta que determinemos quién es responsable por la desaparición de Dulce María. Noema y su familia mantienen que ellos no tienen nada que ver con la desaparición de Dulce María. La señora Norma está en contacto con los detectives y dice que siempre es la misma respuesta. Estamos trabajando, dice, pues ellos ya no vienen, pues yo tengo que ir a buscarlos, llamarlos.
la policía de Bridgeton, los policías del estado, la fiscal del condado y el FBI, todos dicen que siguen investigando el caso de Dulce María. Yo creo que esta investigación está muy avanzada y de pronto solo necesitamos un empuje de alguien que sepa algo. Por ahora hay una recompensa de $75,000 por información sobre el paradero de Dulce María. Y el Centro de los Niños Desaparecidos y Explotados han creado un nuevo dibujo para distribuir ahora que cumple 4 años de desaparecida. Así es como creen que Dulce María se vería ahora. Para la abuela de Dulce María es difícil no saber nada de su nieta, que era más como su hija. Difícil porque uno está pensando dónde está, estar yendo a la escuela, está comiendo. Eso es muy difícil. Ya Dulce tiene 2 hermanitas, Estrella y Hope. Hermanitas que no conoce, pero que la mamá dice que disfrutaría mucho con ellas. Si alguien sabe algo, que por favor hablen. Queremos que ella regrese a la casa, que esté con nosotros. Queremos que todo esto acabe. Si tiene alguna información sobre la desaparición de Dulce María Álaves, llame al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.